Lenin eta behin eskerrik asko barakaldok eskaini didan harreragaitik. Placer eta orea da niretzat Galiziar nazioitik etorrita. Jaso dudan besarkada hau. Egunon, Barakaldo. Moitísimas grazas, moi boa tarde. Antes de nada, os pido disculpas porque probablemente le haya pegado varias patadas importantes a la euskera en esa primera frase, pero espero que me lo perdonéis. Compañeras y compañeros, amigas y amigos, es un placer verdadero hablaros desde este trozo de planeta en el que la Tierra se llama Euskal Herria. Yo, como dijo Merche, soy Iago Suárez, diputado del BNG en el Parlamento de Galiza, y tengo que agradecer desde lo más hondo de mi corazón que me hayáis invitado a hablar en este mitin de Euskal Herria Bildu aquí en Baracaldo, una tierra de acogida de tantísimas generaciones de gallegas y gallegos. Eskerrik asko, moitísimas grazas, obrigado por habernos dado acogida a tantos y tantas de los nuestros y de las nuestras. Y lo decía Merche, continuamos esta vorágine electoral, es el cuarto proceso electoral en el que nos vemos envuelto, en este caso para las elecciones europeas. En Galiza tenemos reciente el proceso electoral al Parlamento Galego el 18 de febrero, pero es que vosotros aquí aún más. El 21 de abril votasteis y pusisteis a Euskal Herria Bildu en una posición envidiable. Hoy EH Bildu es la única alternativa soberanista de izquierdas y que puede liberar vuestro país. Demostrasteis todas y todos vosotros, gracias a vuestro voto, al igual que lo hicimos también nosotros el 18 de febrero, que el futuro y el progreso pasan necesariamente por las izquierdas soberanistas de las naciones sin Estado. Se lo explicamos una y otra vez. Una y otra vez a la izquierda española, muchas veces predicando en el desierto. Una izquierda española de un Estado que es el español y que nutrirá previsiblemente el Parlamento Europeo de decenas y decenas de diputadas y diputados de derecha y extrema derecha. Por eso estas elecciones van mucho más que de Europa. Estas elecciones van mucho más que de nuestras naciones. Estas elecciones van de parar al fascismo. Y por eso el voto Euskal Herria Bildu y al BNG y Esquerra Republicana es un voto antifascista, claro que sí. Personas con nombres y apellidos que representan lo más rancio de ese españolismo caduco que tanto vende en latitudes chulapas. Personas que tendrán voz y voto a la hora de decidir políticas que os van a afectar diariamente. Yo vengo del rural gallego. Toda, prácticamente toda la política del rural gallego, cuánto podemos producir, qué podemos producir y a quién se lo podemos vender, se decide en Bruselas. Por eso es tan importante que estemos en la institución de Bruselas. Ante todo este panorama, nosotros lo tenemos claro, ahora repúblicas, claro que sí. Y como voy a ser breve, tampoco os quiero aburrir, y aquí no soy yo el importante. Antes de dejaros, me gustaría hablaros de una persona muy especial para todos los gallegos de nación, como yo. En mi opinión, el pensador y político más importante de la historia de mi país, de Galiza, Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, Daniel Castelao en corto. Sé que, por ejemplo, Arnaldo Otegi y muchas otras personas de Euskal Herria Bildu se interesaron por la figura de Castelao y que incluso leyeron algunas de sus obras, algo que yo también os recomiendo. Todos los cargos públicos del BNG, sin excepción, prometemos el cargo, por imperativo legal, y sosteniendo su más preciada obra, El Sempre en Galiza, una obra que asienta las bases de prácticamente todo lo que los nacionalistas gallegos pensamos. ¿Y por qué os digo esto? Porque Castelao era un grandísimo admirador de vuestro país, era un grandísimo admirador de Euskal Herria. De hecho, visitó Euskadi en varias ocasiones. Una de esas visitas fue el 2 de abril de 1933. Aquel día, Castelao visitó varios lugares, entre ellos la Casa de Galiza de Bilbao. Allí dejó escrito de su puño y letra en el libro de visitas la siguiente frase. Siempre, mientras viva, recordaré el día 2 de abril del año 1933,
un día pasado entre vascos, catalanes y gallegos, para demostrar nuestros deseos de libertad. Siempre recordaré esta casa de Galiza y este país donde encontré tantas voces hermanas a la mía. Aquel 2 de abril de 1933, Castelao también visitó Guernica y allí selló un acuerdo que aún hoy día pervive. Un acuerdo que los nacionalistas gallegos de aquella época llamaron Galeusca. Un acuerdo que está de total actualidad y al que nosotros damos continuidad con esta coalición electoral hacia las elecciones europeas. Estoy seguro de que Castelao estaría tremendamente orgulloso de todas y de todos nosotros. Así que ya para terminar, os leo aquel acuerdo de 1933 del Galeusca, de total y rigurosa actualidad. Identificados vascos, catalanes y gallegos, ante el problema de liberación de nuestros respectivos pueblos, sellamos hoy, bajo el árbol de Guernica, el pacto de mutua solidaridad que ha de traernos la satisfacción de aquel anhelo. ¡Viva Galiza Ceibe! ¡Visca Cataluña Llura! ¡Gora Euskal Herria Askatuta!